Gabón, buenas noches a todos. Ya estamos de vuelta con otro Speaking Pou. Esta vez tenemos el placer de presentaros a Alberto Ginés. Como sabéis, la primera persona de este país que ha sido seleccionada para unos Juegos Olímpicos, encima la primera Olimpiada en la que la escalada va a tomar parte. Es una auténtica pasada que lo haya conseguido. Nosotros lo conocíamos hacía tiempo, sabíamos que tenía posibilidades, pero nos hizo mucha ilusión, todo hay que decirlo. Pero bueno, sobre todo agradecerle también que nos vaya a dar esta entrevista, porque sabemos que está súper centrado y que está dando poquísimas entrevistas. Así es que luego se lo agradeceremos a él directamente. Pero vamos a darle paso a mi hermano, que nos va a hacer una presentación del personaje. Gabón Iker, Ser Modus, ¿qué tal todo? Gabón, muy buenas a todos y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado. Y bueno, qué decir de Alberto, ¿no? Alberto nació en el 2002 y ya con apenas, bueno, 3 años comienza a escalar, ¿no? Creo que de la mano de sus padres y algún otro amigo y empieza a dar sus primeros pasos. Ya en el 2014 comienza a entrenar más asiduamente. 2016 participa en los primeros campeonatos juveniles del mundo y ya 2017 primeros podiums, 2018 participa en la primera, bueno, Copa del Mundo absoluta con muy buenos resultados y ya en 2019, pues bueno, da el campanazo, como ha dicho Neko, bueno, consiguiendo una plaza en las tan difíciles Olimpiadas, ¿no? Algo increíble y de lo que nos sentimos muy orgullosos de Alberto, ¿no? De que, bueno, haya llegado tan, tan lejos. Bueno, vamos a darle paso, vamos a saludarle y que nos cuente él sobre todo. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde te pillamos? Ahora en la habitación, que acabo de venir de entrenar y aquí ando. ¿Pero dónde está eso? ¿Dónde está eso? En el CAR de San Cugat, cerca de Barcelona. Muy bien. Bien, muy todo, ¿no? A tope, a tope. Sí, entrenando. Hace falta, ¿no? Sí. Alberto, Mucho. Como que. empezaste a escalar con 3 años. O sea, eras un pequeñajo de mucho cuidado. Nosotros te recordamos también un poquito más adelante, ¿eh? No, no mucho más adelante, pero un poco más adelante. Supongo que tus padres han tenido mucha culpa en esto, ¿no? Sí, empecé a escalar bueno, o por culpa o gracias a mi padre, que me llevó eso con 3 años a un rocódromo por primera vez. Me empezó a gustar y eso, íbamos de vez en cuando al rocódromo, me gustaba y tal. Y cada vez como que lo fuimos tomando más en serio. Al final ya pasó de ser una cosa de ir a las tardes a empezar pues, las vacaciones a escalar y centrarnos un poco más en la escalada. Sin tomarlo muy en serio porque eso iba a pasar el rato al campo y de vez en cuando iba al rocódromo a entrenar un poco. Pero como bueno, era el deporte que me gustaba, entonces pues eso, mis padres se volcaron en ello y me ayudaron todo lo que pudieron. Qué bueno, Alberto, qué bueno. Al final ya sabes que sois quizás, yo diría que la primera generación, ¿no? Porque nuestra generación también, en nuestro caso, nuestros aitas, nuestros padres, nos inculcaron el mundo del monte, nos llevaron a caminar, nos llevaron a escalar un poquito, pero creo que sois la primera generación enteramente escaladora con padres escaladores. Esto la verdad es que es una cosa muy bonita. No sé cómo lo vives tú. Sí, puede ser que sí. Al final, tampoco mi padre era un escalador que iba a escalar al campo, es eso, para pasar el rato. Pero sí que yo creo que ayuda mucho que tus padres sean escaladores, porque al final, si compartes la pasión, es mucho más fácil que ellos hagan el esfuerzo de llevarte a entrenar o de llevarte a escalar los fines de semana. Sí, yo me acuerdo con Alberto de habernos conocido, yo creo que fue en Valdegovía, puede ser, la primera vez. Yo me acuerdo que eras un renacuajo, los expreses te llegaban al tobillo, y me acuerdo que entre nosotros con los amigos comentamos, ¿no? Que alucinamos, y digo, este chaval, como siga escalando, promete, ¿no? Tiene mucha facilidad, muchas cualidades, le ve súper motivado. Y me acuerdo, bueno, haberlo comentado, ¿no? Con los amigos, con Eneco, digo, joder, hay un chaval ahí en la campa de Valdegovía que alucinas, ¿no? De lo que escala. Y a raíz de esto, yo tenía una pregunta ahí, a ver qué piensas tú, que si un escalador, bueno, nace o se hace, o una cosa de las dos, a ver qué opinas. Bueno, yo creo que al final sí puedes tener muchas cualidades, pero si no entrenas o no te esfuerzas, yo creo que es como en todos los deportes, no vas a llegar tan lejos como alguien que quizás sí que trabaja mucho o entrena mucho. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos. Al final, sin una cosa, igual no puedes conseguir la otra. Sí, Estamos muy totalmente de bien. acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo.
Yo siempre pongo el ejemplo nuestro, ¿no? Más concretamente el de Iker, ¿no? Al final, mi hermano le pasa un poco como a ti, cualidades innatas para la escalada, pero exageradas, ¿no? Exageradas. Pero la realidad es que siempre ha sido un tío con mucho tesón, con muchas ganas de hacer vías, con muchas ganas de moverse, de viajar, y yo creo que eso al final es lo que marca la diferencia, ¿no? De todas formas, tú empiezas de muy jovencito, estamos diciendo los 3 años, o sea, vamos, es impresionante. Empiezas con 3, pero ¿con qué edad te das cuenta de que eso realmente, la escalada, va a ser la pasión de tu vida o el motor de tu vida? ¿O va a ser a lo que te vas a dedicar? ¿Con qué edad sientes eso? No sé, yo creo que fue algo muy progresivo porque yo nunca he pensado en querer dedicarme a la escalada profesionalmente ni vivir solo de esto. Pero sí que, bueno, lo que me gusta entonces, pues yo he dedicado mi vida a escalar y si me hubiese dado bastante mal o muy mal o lo que fuese, yo creo que habría seguido escalando porque es lo que me gusta hacer. Entonces, yo creo que ha sido algo progresivo de cada vez al final mi vida ha ido girando más en torno a la escalada. Y yo creo que fue un poco progresivo. Así que, por ejemplo, el paso de decir esto va muy en serio, yo creo que fue cuando me vine de Cáceres a vivir aquí a Barcelona para poder entrenar, que ya fue como profesionalizarme un poco más, eso de ya mudarme para entrenar específicamente. Ah, estamos súper contentos de verte así. Estamos muy contentos también de verte con la gorra de Red Bull. Nosotros hemos compartido esa gorra 14 años. O sea que esta gente te va a ayudar un montón en la carrera. Y la verdad es que es una gozada verte la proyección que tienes ahora por delante y sobre todo las ganas. Bueno, hoy iba hablando con una amiga con lo que decíamos, ¿no? Con lo que decís los dos, además, ¿no? Que un escalador sobre todo se hace, las cualidades están ahí, pero se hace, ¿no? Iba caminando con una amiga que hemos ido a dar un paseo. Y me decía, joder, es que a mí se me da mal, es que al final no consigo, es que tal, es que. Y le he dicho, mira, el 97% de los escaladores, al 97 se les da mal. Hay un 3% que están tocados con la varita mágica, y los que realmente están arriba es porque además de dárseles bien, lo trabajan mucho. O sea que digo, se llama Olivia. Le digo, Olivia, keep going. Tienes que darle duro. No te van a regalar nada. La escalada al final es un poquito difícil. Y nada, Sí, tenía además, otra como preguntilla. Sí, perdona, perdona, Alberto. no digo que creo que también es una la gente se yo creo que se centra mucho en entrenar mucho para mejorar, de hacer mejor muchas suspensiones o mucho trabajo más específico, que yo creo que a un cierto punto sí que es más necesario, pero yo creo que al principio cuando empiezas a escalar lo que tienes que hacer es escalar mucho, o sea, al final es como es más se mejora y más Sí, se aprende escalando y rodando mucho. totalmente de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Sí, Sí, lo que se es que hace, es la época hay que que tienes escalar. que aprender a poner los pies, ¿no? Sí. Muy bueno. Alberto, ¿cuándo decidiste empezar a entrenar y con quién? Pues creo que empecé a entrenar, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue como 2012 o por ahí. De hecho, creo que fue el mismo año que os conocí a vosotros. El verano de 2012 nos conocimos allí en Valdegovía. Y creo que Sí. ese fue el año que empecé a entrenar un poco más con un chique, un amigo de Cáceres. Que al final fue más que para entrenar en serio, era porque iba al rocódromo y me aburría. Al final no tenía nada que hacer, me voy a dar vueltas. Al final no entrenaba o no escalaba tanto. Y bueno, mis padres hablaron con Chiqui, que era un amigo de que estaba en el rocódromo. Y dijeron, oye, ¿qué te parece si más que un entrenamiento le guías un poco a ver qué hace en el rocódromo para que no se aburra tanto? Y con él estuve, pues yo creo, cerca de un año. Luego conocí a David Masía, que es mi entrenador actualmente, en 2013, y desde entonces empecé a entrenar con él y sí que fue algo ya mucho más en serio, ya he dedicado un poco más a la competición y a mejorar mucho más en serio. Eh, ¿Tú sí, qué? a grandes ra a gra ¿Tienes otra pregunta, Iker? No, no, era a raíz de lo que ha comentado, era de David, a ver si había sido una persona que yo creo que sí, una persona clave, ¿no? En su formación, me imagino. Sí, sin duda, ha sido. Yo creo que me ha guiado desde que soy muy pequeño. Al final, muchas de las nociones que tengo de escalada, técnicas o un poco más globales, me las ha inculcado él. O sea que bueno, al final es un trabajo, yo creo que es un trabajo de equipo todo lo que hemos conseguido. Qué bueno. Qué bueno. A grandes rasgos, porque es un poquito difícil de explicar, seguro, ¿no? Pero, ¿cuántas horas entrenas a la semana? ¿Cómo te preparas física y psicológicamente? ¿Cómo es tu día a diario? O sea, ¿cómo es el día de Alberto Gines a nivel de entrenamiento, sobre todo? Un poco aburrido, yo creo, pero nada, normalmente me suelo levantar como a las 7:30, 8 más o menos, bajo a desayunar. A las 9 voy al gimnasio y hago un poco de físico, bueno, un poco, 1 hora y media o algo así.
Luego descanso un rato, como, y ahí sobre las 3 más o menos, 3, 3 y cuarto, empiezo a entrenar, que bueno, la sesión de escalada, que puede durar en torno a unas 3 horas más o menos. Así que, por ejemplo, ahora estamos entrenando un poco menos, que es época de competición, y quizás hace un mes echamos un poco más de horas, pero más o menos es eso. Y los entrenamientos un poquito, también a grandes rasgos, de qué se basan. Por ejemplo, cuando vas al fuerza, supongo que son, bueno, cuéntale un poquito, fuerza, lo que haces en el rocódromo, para la gente le interesará. Eso, en el rocódromo, sinceramente, hoy por ejemplo hemos estado entrenando con Eneco y Mikel, Eneco, perdón, joder, te he visto y me he liado, con Andoni y Mikel y Alex Crespo, los chicos de, bueno, y Juk, los chicos de la selección española, y bueno, y Aida y Ichi, que también la conoceréis, y nada, hemos estado entrenando y ha sido, no sé, quizá media hora calentando, más o menos hacer pues cuatro cosas para calentar y tal, como unas 2 horas y pico escalando. Y al final no sé qué hemos hecho, 10 minutos de físico, al final un poco de campus, tal, y ya está. Al final es todo, escalar mucho. Muy bien, qué bueno. Muy bien, muy bien. Sí, y luego a la gente le interesa también mucho alimentación, algún tipo de alimentación especial, te cuidas, cómo haces más o menos, qué alimentación llevas y... Eso, la alimentación me empecé a cuidar en 2019, antes me daba un poco más igual, sí que es muy importante en el deporte. Y bueno, me ayudó bastante. Ahora, bueno, justo hace nada he vuelto a empezar con la dieta para ya afinar bastante para las compes. Y nada, sobre todo me centro mucho en comer mucha proteína y mucha verdura. Y los hidratos los intento dejarlos un poco más aparcados. Y eso, y sobre todo comer muy sano. Qué bien, muy bien. Esos hábitos desde joven, esos vienen bien. Iker, son mejores que los tuyos con las panteras rosas y los tigretones cuando hiciste acción directa en el 2000. Sí, lo Está llevan muy mucho mejor, sobrado, lo llevan está mucho muy mejor. sobrado. Está mucho más sacrificado también, pero está mejorado, eso es verdad. Es difícil decirle Sí, que no a sí. los pollos, ¿eh? Sí, ¿no? Pero me imagino que ahora, de cara a eso, las competiciones que te vienen, pues bueno, un poco más rigurosos, ¿no? Tenéis que estar un poco más controlados, ¿no? Sí. Sobre todo eso, para perder un par de kilillos que se nota bastante. Antes de Sí, que sí. le haga ¿Cuál? las siguientes preguntas, Iker, yo ha habido una anécdota que se me ha olvidado comentarla. Cuando ha comentado cuando nos conocimos en Valdegovía, que decía que te llegaban las cintas al tobillo de lo pequeño que eras. Esa anécdota nos pasó hace muchos años también en Franquejura, con nada más y nada menos que Adán Ondra, ¿te acuerdas? Sí, lo mismo, lo mismo. Y me acuerdo, ahí en aquel entonces estaba con Andoni también, y me acuerdo haber comentado también. Lo vimos ahí con su padre y lo mismo. Las cintas no alcanzaba y era una vía detrás de otra, ¿no? El padre no podía, a la segunda ya se caía y el otro enganchó todo el muro y se hizo igual unas 14 seguidas en 2 horas, ¿no? Y nosotros me acuerdo que con 7 años creo que tenía, alucinábamos a colores, ¿no? Y me acuerdo haber hablado con los padres y decirle, madre mía, este niño cómo viene, ¿no? Y con los años nos dimos cuenta que el chaval que habíamos visto era Ondra. Lo mismo que con Sí, Alberto. sí. De todas formas, que sepas, Alberto, Salvando las que si distancias un poco. no vamos a salvar las Bueno. distancias, que sepas que si tenemos que apostar a las Olimpiadas, vamos a apostar por ti. O sea, que lo tengas claro. Bueno. Eso es seguro, eso es seguro. Sí, estás haciendo muy buen trabajo. Sí, ¿cómo llevas también? Bueno, tienes 19 años, Alberto. No sé, con esta gente, bueno, con esta edad, los chavales de tu edad, pues piensan, pues bueno, en salir de fiesta, divertirse, bueno, y tú llevas una vida, diríamos, bueno, de sacrificios, ¿no? De cuidarse, bueno, de cara a las Olimpiadas, preparación, ¿echas de menos la vida esa normal o no? ¿O no la has conocido tampoco? ¿O cómo, qué nos dices? Bueno, la verdad es que, o sea, no he conocido mucho eso, el mundo de la fiesta, el mundo de salir y tal. Así que, bueno, cuando era pequeño los fines de semana eran para escalar, para entrenar. Y no, la verdad es que no, nunca lo he considerado como un sacrificio de nada. No era algo que me gustaba. Y ahora, por suerte, en el centro en el que estoy somos todos deportistas. Al final todos tenemos los mismos intereses. Que sí, que de vez en cuando salimos de fiesta. Bueno, ahora no se puede. Pero sí que por alguna vez hemos salido y tal. Pero estamos muy centrados en la competición, entonces no es esto de que, guau, es que tus amigos se van los fines de semana de fiesta y tal. Al final, los fines de semana todos competimos, todos entrenamos. Entonces, bueno, se lleva mucho mejor. Vale, Perfecto. ya nos Alberto, imaginábamos. Inés, ¿qué otros hobbies tienes? ¿Tienes otros hobbies o cuando tienes tiempo libre estás todo el día con el TikTok o con qué estás? Cuéntanos. No, sobre todo muchos videojuegos. Me gustan mucho. Y escuchar música es lo que básicamente lo que hago, aparte de entrenar.
Tus comienzos fueron muy rockeros y ahora mismo estás mucho más orientado a la competición. ¿Echas en falta un poquito la roca? ¿Ahora cuenta tener que hacer mucho plástico? ¿O estás, supongo que también estás muy contento con la clasificación para las Olimpiadas? ¿Es un buen momento para ti? ¿Cómo lo gestionas esto? Esta diferencia entre la roca y el plástico. Se me ha Bueno, caído algo. ahora mismo, ahora lo que me gusta y lo que me motiva es la competición. Entonces, sí que, no sé, a lo mejor me gustaría ir a hacer algún fin de semana a escalar en roca y tal, supongo que para finales de año, pero ahora estoy centrado con la competición, es lo que me motiva. Entonces, no es que eche de menos demasiado la roca, no es esto que estoy diciendo, a ver cuándo encuentro un hueco para salir a escalar a la roca. Entonces, bueno, la roca siempre estará ahí, así que ya tendré tiempo de ir. Eso es verdad. Muy bien, muy bien. ¿Te gustaría, a raíz de esto, bueno, ya sea otro tiempo, pero te gustaría, Alberto, probar alguna de las vías más difíciles del mundo, como de Silence o cualquiera de estas otras? ¿Te pica el gusanillo o para más adelante? Sí, evidentemente tengo muchas ganas de probarla, sobre todo la de bibliografía de Megos en Zeus. Pero bueno, no creo que ahora tenga demasiado tiempo para probarlo, porque justo Zeus es temporada de verano, así que supongo que cuando deje Sí. de las compes, pues me centraré un poco más en la roca. Pero sí, tengo muchas ganas de hacer proyectos duros. Sí, qué buena, esa tiene muy buena pinta. Por cierto, sabía, tiene un pintón. Claro que sí, tienes que ir a darle. Sí. A ver, ya por aquí teníamos otra pregunta que nos han hecho por ahí. Mayor dificultad alcanzada a vista y ensayado. A vista 8B más y ensayado 9A. Pero bueno, Madre ensayado mía, está que mal, no está mal, no son. está mal. Sí, Que la ve. tampoco has ensayado mucho, ¿no, Alberto? Tú tampoco te has puesto a ensayar ni muchos No. días, no, ¿no? Nada, nada que va. Los 9A que he hecho son. Creo que el que más pegue es, creo que 7 o algo así. O sea que no pruebo demasiado las vías. Yo creo que Rapidísimo, sí, los rapidísimo. tres cuartos de la gente que nos escucha ahí que le encantaría hacer 9A al séptimo pegue. Estoy convencido, ¿eh? Sí, eso yo también estoy convencido, sí. Hay un montón de gente que firma, Alberto. Un montón de gente que firma por eso. Sí, lo último que oí, Alberto, Alberto, creo que fue. Sí, Eneco, tira, dime. tira, Iker, tira, tira. No, que a raíz de esto, me acuerdo de los últimos comentarios en Cuenca, la última visita que hicimos, que habías estado por allá y ya nos dijeron que te habías pegado buenos paseos. Mío, Alberto ha estado paseándose por Cuenca. Ya nos dijeron. Bueno, así me tocó apretar, ¿eh? No sé si mucho. Alberto, un viaje rockero que tengas en la mente de toda la vida o desde que eres pequeñito que te gustaría hacer y que no has conseguido hacer todavía. Bueno, un viaje que tenía muchísimas ganas de hacer desde pequeño era ir a Red River, que por suerte lo cumplí. Tengo muchas ganas de volver porque, bueno, cuando fui, la verdad es que no aproveché demasiado. Tampoco estaba demasiado fuerte por aquel entonces. Entonces me gustaría mucho volver. Y tengo muchas ganas de ir a Rockland a hacer bloque. Todo llegará, ¿no? Buenos destinos. Después de las Olimpiadas habrá hueco. Sí, Sí, bueno, seguro. buenos destinos. Rollins hemos estado y impresionante, 100% recomendable. Y también Rebel no hemos estado, pero dicen que es también una pasada. O sea que ese nos queda a nosotros pendiente también. Preguntaban por aquí, a ver, no sé si has visto la pregunta que ha entrado, a ver si hacéis también aeróbico, por ejemplo, para preparar ahora las Olimpiadas. Qué va, no hago absolutamente nada de aeróbico. De hecho, si me pongo a correr, igual me muero a los 5 minutos. Así que nada. Pero creo que tampoco es demasiado necesario, porque creo que es como muy diferente, por ejemplo, correr o hacer bici que escalar. Porque al final, no sé, yo cuando pongo a correr, tengo muy poca resistencia, pero a lo mejor escalando casi no se me acelera tanto el corazón. Entonces creo que no es tan necesario. Vale, no, perfecto. Nosotros nos suelen preguntar mucho esto, lo solemos hacer, pero lo hacemos para el monte realmente, ¿no? O sea, realmente nuestro entrenamiento aeróbico, que es al final correr, bici, caminar, tal, lo hacemos mucho para las expediciones. Para las expediciones la verdad es que viene muy bien, pero entendemos que para una competición al final puedas hacer directamente escalada y ya está. Sí. Alberto, ¿qué se siente siendo el primer escalador español en haber sido seleccionado para las Olimpiadas? Yo creo que los que te seguíamos sabíamos que podía suceder esto, pero había mucha gente que le pilló por sorpresa. ¿Estás sintiendo presión? ¿Cómo lo llevas? No lo sé. Cuéntanos a nosotros y a los que tenemos por detrás. Sí, sí que se me hace un pelín raro. Bueno, también, como es la primera vez, tampoco era demasiado difícil ser el primero, ¿no? Pero
Se me hace un poco raro. Presión no mucha, la verdad. Al final soy joven, espero tener varias olimpiadas, bueno, varios juegos por delante. Entonces, bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda, pero si no sale bien, pues bueno, tampoco ¿qué le vamos a hacer? Es una buena actitud esa, ¿no, Iker? Sí, la verdad que es digna de admiración. Sí, porque yo en mi caso, por ejemplo, si estaría en una situación así, estaría cagao ya desde de antemano, meses antes. O sea que. No, cagao, cagao estoy, ¿eh? Había un cómico de hace muchos años que ni te va a sonar, que a nosotros nos suena, que se llamaba Torrebruno, decía que lo importante era participar, Alberto. Que uno que era pequeñito, ¿no? Creo algo así. Sí, 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 sí. sí. Joder, mira, te suena. Sí. Dice Luna Sí, Vera que con otra. 6 años nos abría viacas de 7B, cree recordar, y siempre nos dejaba alucinados y más, que como tiene que ser, Alberto. Si no, no estarías donde estás ahora, ¿eh? Bueno. Sí, ¿cómo ves, Alberto? Bueno, porque en España ha habido grandes competidores, ¿no? Como Ramonet, Pachilín, ¿no? Ha habido gente que ha hecho muy buenos puestos, ¿no? Internacionalmente. ¿Cómo ves el panorama actual en la escalada en España? Bueno, creo que, o sea, al final yo creo que es un país con mucha tradición de escalada, más en roca que en competición, pero sí que yo creo que hay bastante potencial, bueno, hay chavales bastante motivados, los chicos de la selección española. Yo creo que el mayor problema que tenemos es que no tenemos instalaciones adecuadas para entrenar, para preparar competiciones. Así que la mayoría, o por no decir todos los recodos, son muy comerciales, son un poco más enfocados al ocio, no tanto para alto rendimiento, que es entendible, al final es un negocio. Pero sí que echamos en falta eso, un lugar para poder juntarnos todos a entrenar, para entrenar eso un poco más tranquilos, con disposición de entrenar lo que necesitamos, ¿no? Eso, no depender de salas. Han Sí, cambiado mucho es una las pena, ¿no? competiciones. Han cambiado las competiciones mucho en ¿Dime? los últimos años, Alberto. Las competiciones han Sí, yo cambiado diría que mucho en sí. los últimos años. Sí, sobre todo yo creo que diría más que quizá la cuerda, así que un poco más el estilo de las presas y demás, pero yo creo que la esencia es un poco más la misma. Igual el bloque sí que ha cambiado mal, que al igual que hay bloques muy de tirar, de regletas, como había antes, sí que hay bloques más de saltos, con volúmenes más grandes, que quizás hace unos años no se veía tanto. O sea que sí está cambiando, ¿no? Se ha modificado mucho, ¿no? El tipo de más espectáculo quizás ahora. Sí, sí que, o sea, sí que se tira un poco más a que sea un poco más espectacular la competición. Pero no es esto de que se prime más el espectáculo que los bloques sean difíciles, o porque al final todos nos caemos y es difícil hacer un bloque de Copa del Mundo. Entonces yo creo que es buscar un poco el equilibrio. Y igual va un poco en esta línea, ¿no? En la línea un poco de que sea más televisivo, más espectáculo, el formato nuevo de velocidad, boulder y dificultad. ¿Cómo lo ves? Porque visto de fuera parece como un trialón, ¿no? Algo que en la escalada realmente no hacíamos, ¿no? O la gente hacía boulder, o la gente hacía deportiva, por decirlo de una manera, o sea, o vías, o hacía velocidad, ¿no? Que las tres cosas juntas es algo que nunca habíamos visto. Sí, bueno, la razón por la que están las tres disciplinas juntas es porque solo dejaban meter una prueba. Entonces, para no meter una y dejar las otras dos fuera, dijeron, bueno, las juntamos. De hecho, para París ya se ha separado la velocidad, que yo creo que es la que es un poco más diferente a las demás. No es lo mejor, no era la mejor opción, pero bueno, era la única posible. Entonces, eso, nos ha tocado empezar a entrar a velocidad desde cero, porque al final el cuerda de bloque sí que hacíamos. Y ha sido todo un reto volver a eso, aprender una disciplina desde cero, intentar mejorar en ella, pero bueno, poco a poco lo hemos conseguido y a ver qué tal se dan los juegos. Eso, con suerte para París ya se separa la velocidad y podrá ser un poco más justa la competición. Muy bien, muy bien. Sí, ya que tenía otra pregunta antes respecto a las infraestructuras para entrenar, ya las has contestado antes de que no son igual las más adecuadas. ¿Cuál es nosotros de oídas, el rocódromo más mejor ahora actualmente para entrenar está en Austria, ¿no? Puede ser, ¿no? El más adecuado para, ¿no? Y Austria está dando muy buenos escaladores, ¿no? Está dando muy buenos resultados, ¿no? En competición. Sí, eso, yo creo que el mejor rocódromo del mundo para entrenar un poco en todas las disciplinas es Innsbruck, el rocódromo de Innsbruck, en Austria. Y al final, yo creo que se nota, si pones medios a disposición de los deportistas, es mucho más fácil que salgan deportistas buenos. También digo que no creo que sea solo por las Sí. estructuras, supongo, habrá un trabajo detrás, serán buenos escaladores ya de por sí, pero sí que ayuda.
Y Japón también tiene muy buenas instalaciones y tiene muy buenos deportistas. Al final tuve una final de bloque y la mayoría son japoneses. Entonces, bueno, algo querrá decir. Alberto, a corto plazo ¿ves la posibilidad de que igual a nivel institucional se invierta en conseguir estas instalaciones o cómo lo estáis viviendo? Pues la verdad es que no lo sé, no lo tengo demasiado claro. Yo tengo la esperanza de que algún día consigamos tener un centro de alto rendimiento para los escaladores, un sitio donde nos podemos juntar todos a entrenar y vivir juntos, porque al final yo lo noto mucho. Normalmente suelo entrenar o solo o con Yuki Lau, el hijo de David, pero sí que es entrenar con más gente, con un grupo, al final te motiva, puedes aprender de los otros escaladores, que a veces es muy necesario, y sí que se nota mucho eso de entrenar con un grupo de gente a entrenar solo. Entonces, aunque solo sea por eso, yo creo que necesitaríamos tener un rocódromo. Alberto, Yema nos decía, a ver en cuál de las tres disciplinas brillas más, cuál se te da mejor, entre el boulder, la velocidad y la dificultad. Bueno, yo creo que mi especialidad es la dificultad, es la que he practicado más desde pequeño y en la que más suelto me encuentro. Sí, y la que menos, ¿cuál sería, Alberto? Yo creo velocidad, porque al final es la más nueva. Llevo entrando velocidad, entrando en serio desde 2020 y practicándola desde 2018 más o menos. Entonces eso ha sido muy nuevo todo y me ha costado bastante adaptarme. Bueno, la ventaja será que será democrático, ¿no? Estarán todos los escaladores de dificultad igual, ¿no? Con el tema de la velocidad. Sí. Menos a un japonés que ya corre con mucha fuerza velocista. Los demás estamos un poco ahí. Nuestra. Buena, buena. Una preguntilla por ahí me preguntan, ¿pies de gato favoritos? Ahora mismo los Theory de la Sportiva. Creo que son los más polivalentes, los uso tanto como para bloque y para cuerda. Quizá para placas de pies muy pequeños no son los más indicados. Ahí prefiero a lo mejor los Solution o los Squama. Pero como Sí. gato en general, los Theory sin duda. ¿Y qué Sí, has conseguido por ejemplo, probarlo sí. tú? Sí, a mí ¿Dime? Theory también me gustan. Y Yo eso no le voy lo a sabía preguntar a todavía. Alberto. Sí, por ejemplo, Alberto, para hacer vías en dificultad, competición de dificultad, te llevarías unos Solution, te llevarías otros gatos, ¿no? Te entiendo. Sí, también depende un poco de la vía, si es más de volúmenes grandes y pisar más romos y tal, seguramente son los Theory. A lo mejor con pies mucho Vale. más pequeños, a lo mejor pies más técnicos y tal, quizá tiren un poco más por Resolution. Sí, Yo creo y que para ninguno, Boulder, ninguno. sí. Ninguno de los tres vamos a poder decir que nos patinamos, ¿no sabes? Con todos estos gatos de la esportiva, tanto modelo para elegir y tantos buenos. Creo que ninguno de los tres vas a poder decir que me patine en la vía. Muy bien. Y que tenías una pregunta, ¿no? Sí, no, de para Boulder me imagino que teoría, ¿no? Yo son ya aspectos que me interesan a mí para saber, pero bueno, yo creo que a la gente también le Sí, interesará. para boulder, para casi la mayoría de los boulders uso Theory y a lo mejor para bloques un poco más pequeños, de pies muy pequeños, uso los Squama. Los Squama. Vale. Vale. Es bueno Alberto, saberlo. suponemos que como escalador profesional tienes muchas más obligaciones de lo que la gente piensa. Esto nos pasa mucho esto, que la gente piensa que estamos todo el día escalando y divirtiéndonos, que también de vez en cuando, pero también hay que trabajar. Yo creo que tienes que, probablemente tengas que hacer un montón de redes sociales, nos imaginamos, ¿eh? Entrevistas como esta que estás haciendo y un montón de compromisos. Cuéntale un poquito a la gente el otro lado del escalador profesional que normalmente no se ve. eso, bueno, sobre todo cuando no estoy escalando, estoy sobre todo mucho con las redes, que al final es como un poco nuestra otra parte de trabajo, ¿no? Digamos, al final eso, puedes dar un poco de publi, de eso, enseñar un poco tu vida, que al final a la gente se ve que le interesa. Y luego eso, puedes hacer muchas entrevistas, bueno, contestar a la gente de redes sociales, tal. O sea, al final son cosas que. Bueno, eso, que no sé, a lo mejor la gente no tiene tan en cuenta, pero sí que están ahí. ¿Y qué tal? ¿Lo disfrutas o te cuesta? ¿Cómo lo llevas? Todo esto que estamos hablando. No, bueno, por ejemplo, el Instagram me mola bastante. Al final lo uso más como si fuese mi Instagram personal, cuento un poco mi vida. A lo mejor quizá las entrevistas, si es una como la vuestra, pues sin ningún problema, al final sois amigos y las hago o sea, encantado. Y a lo mejor, profesor, a lo mejor alguna entrevista más, tal, sí que cuesta un pelín más, a lo mejor estás algún día tirado en la cama que no te apetece nada y tienes que hacerla, pero bueno, en general lo llevo bastante bien. Al final,
Es lo que me gusta y bueno, al final tienes también sus cosillas y tal, pero bueno, lo hago con mucho gusto. Iker, antes de que se me olvide, Sí. Alberto, nosotros vimos una película preciosa vuestra en el Mendi Film Festival que se llamaba, era una película de Dani Salas, me acuerdo, de compañía. ¿Cómo se llamaba? Recomienda esa película a la gente. Jugando a escalar, la grabamos en 2015, creo. Y bueno, eso nos cuenta un poco nuestra vida de cuando éramos pequeños, como un poco más pequeños, eso, nuestro día a día, cómo escalábamos. Y bueno, creo que es bastante bonita, la recuerdo con mucho cariño. Y bueno, se la recomiendo a todo el mundo. Recuerdo que aparecían los Esparta Hombre. también. He estado con Bichor estos días que me ha estado ayudando un poquito a nivel de fisioterapia. O sea que imagínate, nos hemos reído mucho. Esa película está en Vimeo ahora mismo y la ha abierto Dani para que la podáis ver todos. O sea que aprovechar porque es una película preciosa que sobre todo da a conocer o daba a conocer a una generación que ha acabado participando a través de Alberto o va a participar en las Olimpiadas. O sea que imaginaros qué nivel. Sí, Tira, Iker. nosotros Alberto te vemos en Tokio subido a lo más alto, sin lugar a dudas, en el podium. ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, creo que lo del podio está bastante complicado. Al final, bueno, todos los escaladores son muy buenos, hay mucho nivel. Entonces va a estar complicado hacer un podio. Sí que evidentemente tengo muchas ganas de ganar, que ojalá pase, pero bueno, lo veo bastante complicado. Así que con meterme en la final ya estaría contento. Que sepas que para nosotros simplemente estar donde estás es un motivo de orgullo, como ha dicho que era, y que era el inicio de la entrevista. Yo creo que si hay algo que se peca normalmente es de encumbrar a los deportistas cuando consiguen algo como has conseguido tú y de repente tirarlos para abajo cuando no sale como la gente quiere, ¿no? Yo creo que simplemente que estés ahí es un exitazo sin precedentes. O sea que por nuestra parte, muy, muy contentos. Y la gente que está por ahí detrás, supongo que también, no lo dudes, vamos. Estamos contigo ahí, a por todas. Muchas gracias. Alberto, última preguntita y entraremos a las preguntas rápidas y no tenemos ninguna así de público. ¿Qué vas a hacer de mayor? Porque ahora tienes 19 años, te hacen las Olimpiadas. ¿Cómo ves a Alberto Ginés vamos a ponerlo, venga, 15, 20 años vista? ¿Dónde te ves? Bueno, de momento me gustaría hacer una carrera, bueno, la carrera de fisioterapia. Es un objetivo que tengo como un poco aparte de la escalada, de seguir dedicándome a esto. Pero sí que no me veo tanto como un fisioterapeuta, mejor en una clínica, trabajando todos los días. Me gustaría más estar un poco más a seguir eso, un poco más atado al mundo de la escalada. Quizá tener un grupo de entrenamiento de chavales jóvenes, de llevarlos a eso, a escalar por roca, competir si les gusta, entrenarles. Yo creo que me veo un poco más por ese camino. Qué bonito, porque al final es bueno, también devolver al mundo de la escalada lo que te ha dado, ¿no? Yo creo que es una alternativa muy, muy bonita. Yo cuando lo vi el otro día en Ekin, Osasun Zentrua, con Andoni Ormazabal, que lo conocerás, yo creo que es uno de los mejores fisios de escalada de largo, ¿no? Es muy, muy buena Andoni. Y estaba allí Bichor colaborando con él, me hizo muchísima ilusión, porque al final un chaval también que viene como tú desde abajo, escalando desde pequeñito, dándolo todo en las compes, dándolo todo en la roca. Y de repente verle ese otro lado, ¿no? Ese otro lado de aportar un poco su experiencia hacia la fisioterapia, pues creo que va a ser un lujazo para toda la gente que hemos podido disfrutar de toda su experiencia. O sea que contigo la gente también podrá disfrutarla. Y que hay una pregunta por ahí, a ver qué dice Julio Iturre. Bueno, vas a tener que leerla tú porque no me deja leerlas a mí ahora mismo. Venga, Me hizo está por aquí Julio cortando. Iturre que hace poco estuve viendo una película live sobre los problemas de peso en los escaladores. No sé si la habéis visto, me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, se refiere un poquito a los problemas que ha habido con el tema del peso, incluso anorexias deportivas. ¿Cómo ves tú toda esta historia? ¿Cómo te parece que se puede combatir un poco este problema que desde luego está claro que lo tenemos? Sí, yo creo que la anorexia es un deporte que cada vez, bueno, la anorexia es un problema que cada vez está entrando más en la escalada. Creo que hay que intentar, al final es un problema muy grave, creo que tenemos que intentar eso, pues o no sé si concienciar, no sé muy bien cómo hacerlo, porque al final es muy fácil caer en cuanto menos peso, mejor escalo, pero yo creo que el camino no es ese. Al final puedes acabar con problemas muy serios de salud y no sé, a ver, más o menos lo he vivido de cerca, pues, algunos compañeros de las competiciones o gente que he conocido, y al final es un problema bastante grave que hay que tener mucha conciencia sobre ello para intentar que cuanta menos gente posible tenga este problema. Bueno, yo creo, Iker, que toda la gente joven que nos está escuchando
Es una súper respuesta la que ha dado Alberto, ¿no? Al Sí, final nos pasa a sin nosotros lugar a durante toda dudas. nuestra carrera también, ¿no? Jugar 2 kilos para arriba, 2 kilos para abajo, te permite hacer vías o no te permite hacer vías. Pero la realidad es que el problema de salud puede ser tan, tan gordo que esto hay que tenerlo claro, ¿no? Hay que alimentarse bien, hay que comer bien y bueno, este problema lo hemos tenido a lo largo de la historia de la escalada y desde luego, como ha dicho Alberto, es un problema que hay que combatir. Pasamos a Muy las bien. preguntas y a las Sí, preguntas rápidas. yo creo que sí. Pues empiezo. Alberto, bueno, hemos dicho edad, peso y altura. 18, peso unos 69, 70 más o menos ahora mismo, y altura unos 70. Alberto, a mí siempre me llamaban gordito. Yo mido Sí. unos 69 y peso un poquito menos que tú. Eso quiere decir que tienes que estar como un armario ropero de fuerte. No te he visto el brazo, pero tiene que ser impresionante. Claro, no Sí. eres peso pluma para esa altura, ¿o cómo lo ves? No, bueno, al final eso, pues las mediciones que me hacen y tal, al final es eso. Tengo la grasa bastante baja, sobre todo músculo, así que si puedo levantarlo, tampoco lo veo un problema. Iker, Muy bien. 1,69, ¿cuánto has dicho? ¿67 kilos? Sí, no, no, creo. ¿Yo? No, Sí. 1,70 ha dicho, O dice. Nego, sí. No, no, 1,70, tú, ¿no? Alberto, 1,70, 1,70. Me cago en la leche, Alberto. Tienes que estar de asustar sin Sí, camiseta. Eneco no hace más que quejarse, Alberto, con la prácticamente eso, la misma altura, y cada vez que pesa más está ahí, que tengo que bajar, que tengo que estos kilitos, que no sé qué más. Ahora ya no tiene excusa, no tiene excusa. Lo que tiene que hacer es que le crezca el bíceps. Sí, Alberto, yo no controlo la comida, además. Yo me voy a correr, salgo en bici, es mi manera de combatirlo. Comer me encanta. Bueno, a mí también, y me cuesta controlarme. ¿Tienes tatuajes, Alberto? No. Dentro de poco sí, pero de momento no. Muy Iker. bien. ¿Alguna superstición o algún ritual? No, tengo alguna manía para las competiciones. Siempre me tengo que hacer un dobladillo debajo del pantalón, bueno, en los pantalones cortos. Me hago un dobladillo, no sé por qué. Y luego antes también tenía como un ritual para echarme magnesio. Era muy raro, como que me echaba dos veces, me soplaba, luego me sacudía los pantalones, me volvía a echar y luego ya escalaba. O sea, Ahora tienes no tienes un auténtico ahora no tienes ritual. excusa. Sí, lo hacía inconscientemente, pero bueno, no sé, al final lo pillé como manía y bueno, lo sigo haciendo. Alberto, ¿Extremadura o Cataluña? La Extremadura, la tierra tira mucho. Sigues teniendo acento además, ¿eh? Sí, bueno, ahora como vivo mucho por aquí y tal, no, igual no se me nota tanto, pero sí, a la que bajo un par de días se me vuelve a pegar. Qué bueno. ¿Música o canción favorita? Canción favorita, yo diría una que se llama Dentro, de Calle 13. Y sobre todo escucho mucho rap. ¿Qué Muy animal bien. te gustaría ser y por qué? Yo creo un perro. Estar todo el día durmiendo. Me encanta. Pues no es Esa simpático, buena sos respuesta. simpático. Recuerda, así que siempre lo decimos, que Fernanda Maciel, que es una corredora muy buena del equipo de North Face, nos dijo que quería ser tortuga. Dijimos, estás cansada de Tampoco correr. está mal. Sí. ¿Tipo de canto favorito, regletas o romos? Regletas. No sé arquear, pero me gustan mucho las regletas. Buena, buena. ¿Y una fantasía inconfesable, Alberto? Esta es más difícil, ¿eh? Está más Puede ser de complicada. cualquier cosa, No ¿eh? sé, no sé. No sé, no sé. Tiramos, nada, tranquilo, tiramos comodín, pero la que te viene tampoco es fácil, ¿eh? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? No sé, es que tampoco no va mucho eso, pero no, bueno, a ver, tampoco es ninguna locura, pero estamos haciendo una concentración en Pamplona y teníamos eso, entrenamos como unos 3-4 días, luego teníamos un parón de 3 días y eso, me bajé a Madrid para conocer a una chica y luego me volví a subir, pero tampoco es nada del otro mundo. Bueno, son unos kilómetros, Alberto, son unos kilómetros, ¿eh? En vez de Sí. descansar, lo diste todo. Está bien, está bien, está bien.
Pues Alberto, esto ha sido todo. Te vamos a dejar descansar porque sabemos que al final, como comentábamos antes, nos has dado la entrevista, pero estás limitando mucho estas cosas para llegar a tope a Tokio. O sea que nosotros súper agradecidos, con muchas ganas de volver a vernos y sobre todo muchas ganas de verte allí compitiendo con todos los mejores entre los que estás y Muchísimas gracias. te salga muy bonito. Sí, como ha Ha sido dicho un placer. Neko, lo mismo, Alberto. Muchas gracias por la entrevista y sobre todo mucha suerte. Mucha suerte para Tokio y a darle duro, como tú sabes, a darlo todo. Muchas gracias. Buenas noches y un abrazo enorme. Nos vemos, tío. Sí, venga, Buenas Alberto, noches. a cuidarse. Cuídate, Alberto. Chao. Descansa. Suerte, Gabón. Chao. Gabón. Bueno, Iker, hemos conocido un poco más al personaje, ¿no? A esa persona que está detrás de esa primera participación en las Olimpiadas. Tú siempre lo has comentado, los dos lo habíamos hablado, que es un chaval súper majo, de pocas palabras, pero un chaval majo, majo. Y sobre todo se le ve motivado y se le ve con ganas de hacer algo bonito. Y cuando le hemos preguntado por la presión, ha dicho que realmente él hará lo mejor que pueda y ya está. Yo creo que es una respuesta muy, muy bonita para un competidor de este nivel. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Un auténtico lujo haberle escuchado y había muchas preguntas que estaba yo en particular estaba muy interesado, ¿no? Por saber bueno, qué opina la nueva generación, qué opina Alberto y la verdad que es un placer, ¿no? Escuchar a Alberto, nos sentimos, como os he dicho al principio, muy orgullosos de que vaya a ir a las Olimpiadas y bueno, y le deseamos lo mejor, ¿no? O sea, ha estado muy bien y nada, y le vamos a dejar un poco tranquilo para que le dé duro y que entrene. A mí me recuerda mucho cuando vimos el documental este el documental de Dani Salas, que tenéis oportunidad de verlo en el Vimeo, como ha comentado Alberto. Cuando vi ese documental y de repente vi dónde han llegado todos estos chavales y sobre todo cómo Alberto ha representado a toda esa generación en cierta manera, ¿no? Que estaba una generación muy dedicada a la competición, llegando como ha llegado a las Olimpiadas, me recordé un poco salvando las distancias. Como en el momento que tú conseguiste hacer acción directa, es un proyecto de roca, pero cuando conseguiste hacer acción directa, y cómo se volcó toda aquella generación impresionante de escaladores vascos, que probablemente ha sido la mejor, cómo se volcó contigo para conseguir aquella ruta. ¿No te ha recordado un poco esto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todos sus compañeros estarán con Alberto, ¿no? Hay una gran generación de escaladores, sobre todo lo que vemos es casi todos centrados en la competición, ¿no? Están muy motivados con las Olimpiadas. Podríamos decir miles de nombres, ¿no? Mikel Ignacy Solo, los Esparta, bueno, los hijos de David también, de Macías. Hay un montón de gente, ¿no? Las chicas, Ichi, un montón de chicas que se me escapan también, un montón de chicos. Y la verdad que, bueno, ellos están centrados en eso, lo están dando todo y yo seguro estoy convencido que están todos con Alberto, ¿no? Y que uno consiga, pues bueno, clasificarse para las Olimpiadas no se hace todos los días, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, esta generación, casi todos están más motivados ahora con la competición, pero llegará un día que, como ha dicho Alberto, que bueno, que yo creo que saldrán más a las rocas, ¿no? Y pues bueno, ya los veremos por allí. Sí, es yo creo que la diferencia más grande con nuestra generación, ¿no? Nuestra generación, yo me acuerdo que llegaba a competir cansadísimo de haber estado escalando en roca hasta el último minuto el día anterior, ¿no? Yo creo que es una generación diferente, pero bueno, también no sé cómo lo ves tú, Iker. Al final son diferentes motivaciones, pero sigue siendo una generación poderosa, con un montón de gente maja y muy interesante. O sea, que yo creo que tenemos que cerrar filas, estar con ellos. Y desearle a Alberto, como estamos diciendo, todo lo mejor, porque estamos seguros que todos esos compañeros están detrás también de esa clasificación a Tokio. Sí, claro que sí, tanto como a Alberto como a todos, pues bueno, desearles lo mejor y que sigan luchando por sus sueños, ¿no? Como nosotros hicimos con nuestros sueños, sobre todo igual más de montaña, más de roca, pero bueno, ellos en estos momentos están ahí motivados y bueno, y a tope, a desearles lo mejor. Tú y yo también, Iker, entrenando muy fuerte para Tokio, ¿no? Sí, más o menos. Estábamos a punto, hemos estado a punto, nuestra inocentada ha causado sensación, todavía hay gente que nos sigue preguntando. A ver si vamos a ir a Tokio, ya decimos que de botilleros de Alberto, pero bueno, nos echamos buenas risas y la verdad que todavía nos las seguimos echando. Nos daba pena, ¿te acuerdas? Sí, que nos daba pena por Alberto y el resto de competidores, pero decíamos, bueno, si en un momento al final no se celebra Tokio, haremos otro vídeo diciendo que vaya pena, chicos, porque ya no llegaremos a París, estaremos demasiado mayores.
verdad que Bueno, estuvo Iker, bien, estuvo muy bien. estuvo Bueno. divertida la sentada. Nos quiere matar mucha gente, pero estuvo divertida. Muy Bueno, bien, Iker, pues nada, pues. Gabón, buenas noches, buena nit, a descansar y vamos dándole a la cabeza para el próximo entrevistado, la próxima entrevistada para el Speaking Bow. Eso es, Gabón, buenas noches a todo el mundo y muchas gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos. Venga, Ur. Bueno, chicos, chicas, encantadísimos de haber estado con Alberto. Creo que ha sido un lujazo, porque como decíamos antes, he dicho ya 2 veces, no estaba concediendo prácticamente entrevistas. O sea que nos la haya dado es para estar todos muy contentos. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo un poco más. Y ahora a todos a remar con él para Tokio, a ver si nos hace una buena clasificación. Venga, nos vemos. Buenas noches, Gabón, buena nit. Hasta la vista.